Presidente de la Federación de Comparsas de Moros y Cristianos, Reina Cristiana y Sultana Mora, abanderadas, capitanes y cargos infantiles, embajadores, alcaldes de fiestas, presidentes y directivos de las diferentes comparsas, festeros y festeras, autoridades, buenas noches a todos. Un año más, los festeros nos reunimos para presentar nuestra revista El Fester, y ya son 10. Como algo anecdótico, contaré que 2 años antes y como ensayo al lanzamiento de nuestra actual revista y durante el mandato como presidente de la Junta Central de Moros y Cristianos del actual director del Fester, aparecieron una especie de periódicos que se repartían al público asistente en la retreta, donde iba información de los acontecimientos de las fiestas. Este año, 2016, celebramos el 10º aniversario de su creación, siendo en este mismo escenario en el que se presentó por primera vez en el año 2007. En primer lugar, quiero agradecer a la dirección del Colegio Padre Deón por su aportación a este acto, cediéndonos gustosamente sus instalaciones, y a todos vosotros por vuestra asistencia. Este año he sido yo elegida y agradecida por ello para presentar esta gala y ser su embajadora. La embajada es el acto más emblemático de todas las fiestas de moros y cristianos y es la que da inicio a ellas. En ella se realza con gran belleza la historia de nuestros antepasados, narrada espléndidamente por nuestros embajadores. Por este motivo, comenzaremos con una representación de nuestra maravillosa embajada, escrita, como todos sabemos, con un gusto exquisito por su autor, el escritor y poeta novedense Luis Pérez Beltrán. Disfrutadlo. Hoy te contemplan mis ojos como envuelta entre tinieblas,
al perder la clara luz de la media luna excelsa. Maldita la infortunada hora en que la suerte adversa te arrebató de las manos que moldearon tu belleza. Nuestro embajador Moro, por su dedicación, esfuerzo e ilusión que nos ha transmitido año tras año, y a estas bellísimas mujeres que con tanto ímpetu nos han deleitado con este trocito de nuestra embajada. Y ahora sí, amigos, damos paso a presentar nuestra revista El Fester 2016. La que todos esperamos impacientes, pues es la que nos ha de hacer revivir y recordar con imágenes y artículos las pasadas fiestas. Como anteriormente anunciado, estamos de aniversario, cerrando una década. Por lo tanto, es justo hacer una mención y reconocimiento a cada una de las personas que desde su creación las han dirigido. Por favor, me gustaría que fueran subiendo. Directora Fester 2007, Susi Guillé. José Eugenio Pérez. 2013, José Gómez. Para todos nosotros, Pérez. 2014, Pilar García. 2015, Borgoña Val.
por último, cerrando la década del Fester, presentamos al director del 2016. ¿Qué puedo decir de él que no sepáis? Todos lo conocemos. Es un hombre que ama la fiesta en mayúsculas. Ha participado en ellas en toda su amplitud de la palabra, tanto en las patronales, de barrios y moros y cristianos. Ha sido dos veces director de la Gala del Pregón, director de la revista Betania en el año 1998, 6 años director de la revista de su barrio natal San Roque, pregonero en las fiestas 2013 de su barrio adoptivo La Estación. En las fiestas de moros y cristianos comenzó como comparsista en el año 1986 en Negres Betanis, para más tarde pertenecer a la comparsa Piratas Berberiscos durante 6 años en la filial El Chacló. En la actualidad y desde el año 1995 es beduino, siendo presidente de su comparsa en el año 2000, vocal de la Junta Central, presidente de Junta Central desde el 2005 hasta el 2008, cargo festero junto a su familia en 2011 y durante 6 años dirigió la revista de su comparsa. Hombre siempre dispuesto a trabajar por y para la fiesta, muy inteligentemente, aportando su capacidad de visión en ella e introduciendo ideas que quedan reflejadas para beneficios de todos. Director del Fester 2016, Toni Cantó y Mirà. Palabras, pero antes quiero obsequiar con un ejemplar de la revista a sus predecesores. Festers de les comparses, amigues i amics festers, autoritats socials i polítiques, gràcies per acompanyar-me esta nit, estic molt content. I bueno, heu vist la portada és de Jesús allà a la Rocamora, vull un fort aplaus. I bé, en estos casos jo sol ser breu, no m'agrada estendre-me massa, però avui ho sé, però no ho seré. Bé, m'he perdut. Toni! A casa no ha hagut mai una tradició festera i recordo que, malgrat això, mon pare era molt aficionat a la música. Li encantava veure l'entrada de bandes quan passava pel carrer Sant Roc a l'altura de la tenda de Jaumico. Venia al cantó i esperava que passava per a saludar-me, perquè era des poques voltes que m'havia durant les festes. Això ha sigut per a mi una lliçó de què és el que significa la festa. Perquè la festa no és el desfile, ni és la música, ni són els amics, ni tantes altres coses. La festa és el que cadascú agafa d'ella. El lloguet on li agrada estar. Això és la festa. I la revista que avui vos presenta vol ser esa finestreta. És el lloguet on hi ha algo que representa el sentit que té per a vosaltres la festa. No sé si he aconseguit fer-ho, però hi ha moltes fórmules mesclades per a intentar-ho. Ha sigut una revista difícil. Tot se'm va anar complicant els darrers mesos
i ara no ve de res nomenar les dificultats, però sí vull dir que fer el Betània va ser per a mi molt més fàcil. Ser fester i fer el fester, perdoneu la repetició, és una càrrega molt gran de responsabilitat i d'honor. Per a José Eugenio només tinc paraules d'agraïment. Ha fet la seva labor extraordinàriament. Me va nominar la nit que Gorgonio presentava la seva revista l'any passat. Això és fer les coses com toca. I a més, m'ha deixat llibertat absoluta per a fer el que volguera. Això és confiança. De fet, no ha vist encara la revista. Jo l'ha vist molta gent, però ell encara no l'ha vist. Per a mi és un gran treballador. Hi haurà gent que li agrada més, com tot, i altres que li agrada menys. Però ningú pot negar que el càrrec està representat per un gran treballador i un enamorat de la festa. Gràcies, Pepe. Dicho esto, quiero hacer unas precisiones en torno a una revista en formato físico, casi una rareza hoy en día. En plena era de la tecnología y de las redes sociales, donde prima el escaparatismo y la imagen propia proyectada sin recato, el colectivo de los moros y cristianos de Novelda sigue sin fijar un rumbo que lo identifique como conjunto de una forma definitiva. Nunca he entendido esta situación en la que no tenemos una web consolidada, una revista sólida y apreciada o una presencia en internet que realmente despierte interés. Podría sumarle que tuviéramos un pregón y presentación de cargos propios, una despedida de cargos salientes digna y tantas otras señas que prestigian, fortalecen e infunden respeto a un determinado grupo social. Es cierto que algunas comparsas y filae lo tienen, aunque son escasos ejemplos en una indolencia general que se ha instalado en nuestro seno desde hace algunos años. Supongo que todo puede cambiar e invertir su destino, aunque ello, por mucho que se empeñen algunos, no es tarea exclusiva de la Junta Central. Debe ser una voluntad general de la masa festera al completo. Dejamos demasiadas labores en manos de los dirigentes cuando en realidad lo que estamos haciendo es esconder la cabeza ante el deber y exhibirla en el disfrute. Pero volviendo a la revista, lo primero es deciros que esta edición es la primera que lleva incluidos códigos QR. Estos códigos van en algunos artículos, 10 en total, y servirán para aportar mayor información al lector. Como sabéis, funcionan a través de un móvil o una tablet, con una aplicación, podéis poner la pantalla en el código y automáticamente se cargará un enlace con un vídeo relacionado con lo que habla el artículo. En esta realidad tecnológica, tengo que agradecer el apoyo y esfuerzo de Trenovelda, que ha puesto mucho, y a Jorge Zamora, que además de ser un maquetador y diseñador extraordinario, ha puesto su sabiduría. Y claro está, Carlos Botella, quien además de cargar con el trabajo, ha apoyado esta iniciativa con gran tesón. Un ejemplo de això, que vos parle, es el artículo sobre las personas que han faltat. Hay un artículo que es diu Corazón Festero. En s'han deixat enguany, persones molt volgudes, Mamen de Huesitas en Negres Betànics, Maite de la Flora en Astures i Luis el Pasiego, entre altres. Com sabeu, Luis el Pasiego és una persona molt important per a la història del col·lectiu fester i va ser cofundador d'Astures, pioner de la festa i una persona molt volguda per tots. He fet un vídeo per a l'ocasió, ja que crec que el personatge, la dimensió del personatge ho mereix. Este és el que podreu veure a partir del codi QR i que ara vos mostrem. Lo primer de tot és que tenia un cor grandíssim.
era molt limpio, no tenia maldat. Que desfilaven tots junts i que per tant tenen, a més de l'organització de la comparsa, l'organització de la fila, que això no, en novel·la no se coneixia. Sus amores, evidentemente, es su mari, sus hijos, por supuesto, pero la polseguera era su vida. En la fila era un líder natural, que es lo difícil de ser un líder natural. No es un líder de estos que han imposat, han deixat de posar. Ella era una persona tan senzilla que exercia de president de la fila i de cabo de forma natural, la que tots apreciaven i respetaven. Era d'aquestes persones que són capaços de aglutinar a tot el món, que quan està ell se nota que hi ha un grup. Per mi ha sigut el puntal que gràcies a ell se ha pogut seguir, sobretot en els seus amics. Ell era el que unia tots. Era el que mos feia ser una gran fila. Els noves raros i amics han sigut un dels més ells, han sigut el sempre ell, han continuat la posa. Però sabíem manejar només perquè tot el món el respetàvem, a pesar de que el fem rabiar moltes voltes, és de veres. Tots el volien, tots l'admiraven, tots el respetaven moltíssim, però sempre que mos juntàvem acabàvem tots
bromejant en ell, clavant-nos en ell, perquè sabia que tot això el posava un poc nerviosit i tal, no? Però en el fons era carinyo i era això, un afecte enorme que sentia. Bueno, ha estado siempre la anécdota de que él era presidente, que queríamos hacer elecciones para tirarlo y no había forma, y de que el señor no me lo mueve nadie. Mai s'ha fet ninguna elecció, ni s'ha posat en duda mai que ell era el president. Ella és el que organitzava i perquè és el que se preocupava. A l'hora de desfilar, lleveu cuidado, no, tal. Sempre preocupant-se de vosaltres. Jo me recordo que qualsevol conflicte que sortia al viatge, pues que este no sé què, que este altre, ell sempre deia, això a mi no missiona, aquí se parla de festa i se parla de tal, ha vingut a dinar, i entonces no tenim per què clavamos en ningú. I sobretot si no està brava. Jo crec que ningú ha tingut ninguna mala història en ell. Dir que era una bona persona és el més gran que se pot dir d'ell. La fila va ressentir-se, honestament, va ressentir-se perquè, aunque ell tenia els problemes físics que tenia, sempre sacava forces per unir-nos, per superar els moments que veia gent. I llevem un temps sense veure, però sempre apareixia ahí el Luisito per reunir-nos, per ajuntar-nos. Porque yo creo que Luis lo que tenía unas ganas de disfrutar la fiesta, de vivir la fiesta, de desfilar. Y yo creo que eso es lo que llevó a, no sé, a que yo pudiera entrar en la fila, ¿no? Para que hubiera gente y poder salir los desfiles. Nos ha donat forces ell a vosaltres, perquè en algun moment pues, hem tingut problemes per desfilar i ha sigut ell el que mos ha inculcat i mos ha raonat el hecho de desfilar, perquè per circumstàncies cada uno ha tingut les seues coses. A part que jo me metí mucho con él, yo recuerdo que él decía que quería tirarme de la fila. Digo, yo le decía que conmigo no iba a poder. Festera ha sigut important perquè ha sigut un home totalment integrat en la festa. En aquestes fetges últimes que ell estava, que no s'encontrava bé, va estar hasta el final. Això és molt gran. Ell sabia ja perfectament que tenia una caducitat i, sin embargo, estaven perguinyant les coses que tenien que fer com a afilar pel pròxim aniversari de la festa. I això és admirable en una persona que sabien, i ell sabia també, els problemes físics que tenia. En realitat, el que ha mantingut a Luisito estos últims anys ha sigut pues, les festes de novena de Moros i Cristians. Últimament, ja que estava prou tocat, m'anàvem a vestir-nos i sempre pues, el reposo, la tranquil·litat, perquè ell, per tot i per tot, volia acabar sempre els desfiles. Mira que en la fila de seus fills, un fill, li diem que quan no puedas, salte, no aguantes. I ell me dirà, no, jo vull que acabi el desfile. No vull que sigui la mitjana de desfile. No vull donar pena. Tot el món de la festa, no sols la polseguera, com algo més cercano a ell, però tot el món de la festa va notar la falta de Luisito el Pasión. Perquè ell feia festa, feia comparsa y se hacía. Era muy intenso, sí, de verdad, era una forma de vivir la vida muy especial. Es que no nos vamos a olvidar de él, es que lo tenemos presente en Asture. Muchas gracias, a Luisito. Me siento afortunada de haber conocido a Luis. Y Luisito, allá donde estigues.
un abrazo muy fuerte a la familia de Luis, que está presentada. Gracias, Pelín. Luis ha sigut una gran figura, però també una altra pèrdua han tingut enguany, molt important per a la festa de novel·la, que ha passat quasi desapercebuda, i és la de José Luis Mira, de Negres Betànics, autèntic pare de la festa, juntament amb Luis Vera. Quasi ningú se'n recorda d'això. Ha faltat enguany, vivien a Alacant, però això no deu de fer-nos oblidar qui va ser. Bé, la revista se divideix en 5 gran blocs. El primer fa referència a escàbiles i quartelillos. És un tema de moda, sobretot els quartelillos estos que han estat aflorant per el poble. No deixen dormir alguns. I, bueno, en primer lloc, Ximo ha fet un còmic superxulo. Després, Berta ha fet un recorregut per varios quartelillos i càbiles consolidades, mirant varios punts de vista. Després, Javier Lucas ha fet un treball increïble sobre la evolució de la ubicació dels locals de comparsa al llarg dels anys. I és molt curiós veure com a poc ens hem anat fora del poble i hem deixat el casc urbà buit. Paco Candel fa un repàs sobre la història dels Omeyes, local per local, també molt interessant. I tenim dos articles de Damasquinos, un d'Israel i altre de Txelo, que ens mostren la nova càbila i una despedida de l'antiga. El segon bloc se diu el Fester Vintage. Varen trobar un filó gràcies al gran Charlie, el famós Charlie, el fotògrafo, que és fotògrafo, escritor, polifacètic, és un crac. Bueno, pues es va aconseguir unes fotos d'un novelder molt curiós que li diu José Manuel. José Manuel, que, bueno, pues va ser cofundador de Mudéjares i aficionat a la fotografia. Va fer unes fotos en 1974, 75, 76, que avui dia tenen un valor extraordinari. Hi ha moltes en la revista i a propòsit d'això hem fet alguns articles. Frank Castelló i Maria Alberola es parlen també de Ezequiel, el cabo llaurador. Juan Ramon Abad i Loli Sánchez fan un repàs sobre l'evolució de l'escut de Mossàrabes. Pep Lluís Forniers, el Forni, coneixeu tots, és un crac. Este tio ha fet un article molt xulo. Se li va ocorrir la idea de quan va vindre en Nadal per a fer l'article, va fer una taula redona amb la gent que va fundar Tercios de Lepanto i familiars d'Antonio Forniers. Una altra figura molt oblidada, desafortunadament. De fondo tenim un vídeo, el vídeo precisament jo, que... bueno, també volia xerrar... La veu del Forni. I clar... M'apareix per tots els rincons. Estic preocupat. Podré dormir esta nit. Bueno, el cas és que el Forni va fer la taula redona i aquesta taula redona és un programa que s'emetrà per telenovel·la i dura aproximadament 40 minuts. També hi ha codi QR perquè podeu seguir-la. Bueno, Antoni Forniers és una persona fonamental per a conèixer la història de moros i cristians de novel·la, perquè va ser l'única persona que ha sigut embaixador cristià i embaixador moro. Això no ha passat mai. I embaixador moro va ser perquè va faltar un dia l'embaixador oficial, que entonces era Antonio Guillén, i l'home, pues, quan se sabia l'embaixador de memòria, pues, va fer dos. Un autèntic crac. I este personatge, a més, va ser fundador de Tercios de Lepanto. La família seva està per ahí. Bona nit. I va ser un cabo espectacular. Però és que, a part, va ser embaixador humorístic. És una figura molt interessant. L'article del Forni també ho és. Després, tenim l'article de Mudéjares en el recuerdo, que mos fa Augusto Beltrà. I ahí n'hi ha una cosa que devem de reflexionar, perquè la cultura que hem tingut en el passat hauríem de recuperar-la. No? N'hi ha una foto en la que reben en l'Ajuntament, m'estic venint a dalt, m'estic saltant el guió. En l'Ajuntament, Salvador Sánchez i Román reben a Gastón Castelló. Gastón Castelló, que sabeu que és un artista espectacular de la història nostra de la regió valenciana i diria que inclús d'Espanya, no? Bueno, pues, este home venia a Novelda a ser jurat del concurs de dibuix infantil de Mudéjares. Esto es una cosa... Nos preocupaven d'aixes coses. Bueno, l'article és xulíssim i Augusto ha fet un treball molt bo. Després tenim un altre article, que se diu Cuatro de Espadas, en el que tenim a Clemente Soler, Pepe Pina, Jesús Navarro Navarro i Manolo Cremades, que se retroben després de 40 anys en una foto de desfile que havia fet el José Manuel este del que vos he parlat,
que es un personaje muy curioso, porque acaba siendo periodista de Televisión Española, cámara, y recién se ha retirado. Estas prejubilaciones, que a nosotros no nos arriben más y a ellos se arriben, yo me alegro por él, porque es un Nobel que ha triunfado y ningún con eso. Después, La esencia del éxito es un artículo que nos ha escrito Jesús Navarro Alberola sobre la cuestión que teníamos en ese momento de hacer triunfar la Festa de Morts y Cristians, porque en 1970 pues ya sabemos lo que pasaba, ¿no? Bueno, pues Jesús Navarro Alberola va a desfilar en Pirates. No sabemos tampoco. De sueños de sabe. Enhorabuena, Jesús, no sé si ha venido porque estaba per vindre, pero bueno, ahí va a desfilar en Pirates. Y la fila de Pirates no te desperdicies, que todos están muy bien en Asturias. El artículo es muy bonito. Después Luis Vera nos habla del Membri y de José Luis Mira. Después José Luis Azorín, que es un fenómeno de les rialles, de Borri Brambell tremendamente, habla de la ambasada humorística. Juan Fran Jiménez, un gran amigo mío, habla de los salaos y recuerda a nuestro amigo Osvaldo, también una gran pérdida en Guaño. El meu amic Manolo Velda, Corrales, titula un article No es fiesta para viejos, no dic res més, no dic res més. Lo que vinga que ho llisga la gent, és molt interessant, és un article molt interessant, una reflexió molt, molt acertada. Després ve un capítol que se diu Viure la festa. Ahí Sònia Segura, la directora de l'actual Betània, que està fent una labor tremenda i està treballant moltíssim, ha fet un article sobre els presidents de cada comparsa i bueno, pues és una espècie d'abans del Betània dins de la revista del Fester, lo qual és molt bonic perquè m'alegra molt que un director del Betània se preocupe per les festes dels moros i cristians. Va bé, va bé. I Sònia està fent bobes i estic convençut que serà un gran Betània. Després Maje, la gran Maje, a la qual no li tinc que agrair l'article, li tinc que agrair quasi haver-me dedicat a Stom, fa una entrevista tremenda, bueno, un article, un extracte, sobre una entrevista al Titi, que també porta un codi QR, el famós Titi que ha triomfat en aquestes carabasses que portava la filada més sentint en el desfile. Bueno, pues és un personatge que ja té una dimensió social, quasi diríem, no? I fa un article sobre ell, és molt interessant. I luego la fila Mandingas parla sobre altre dissenyador local, Celso Juan, un altre fester que està per aquí. Bona nit, Celso. O com diuen en Novalda, Celso. Després Charlie mos parla de Tawans, que ha fet fotos de festes durant tota la seva història. Novel·la digital a través d'Antonio Lorente mos conta la crònica festera que fan ells dia a dia en festes. Telenovel·la a través de Quique Mora ha fet un article preciós que se diu Des de mi visor. No dic res més, molt bonic. Manoli García, que escriu molt bé, cada dia millor, ha escrit sobre los guerreros del Yaco. Coneixeu el Yaco, no? És un crac. Es un fenómeno que les embajades rivalitza ya en el envasado moro, ya. Bé, i després hem fet un vocabulari fester, que espero que vos agrade, hem replegat totes les expressions que hi ha en festes i que pense que pot ser interessant. Gaspar Candela mos ha escrit sobre la Societat Musical Santa Maria Magdalena perquè és la que obri els desfiles des de fa molts anys i d'això pues, quasi no m'ho recordava. Després tenim una dècada del fester, recordem els nostres directors, als quals es donen moltíssimes gràcies per la seva labor i haver portat el fester en tanta dignitat fins avui dia. No? I també li dones gràcies, aprofite, a la Junta que me va ajudar i me va dir no res bo quan hi vaig dir que volia reprendre el fester, però que al final van treballar i van sacar endavant això. En aquella Junta, en la que jo vaig ser president de la Junta Central, vaig disfrutar moltíssim. Ve que ara estem ahir, jo sé que ho vas patir, però ja no m'insultes, no? Se t'ha passat. Després, Juan Carlos Escolano, el de la policia, pues mos escriu sobre els moros i cristians. I Magda Berenguer mos parla de la seua escultura, que és la que tenim davant del Casal Fester, que és una escultura que tenim ahí com a algo ja un icònic per a nosaltres, no? I després tenim un any per a recordar, en el qual fem un repàs de tot. Pedro Jiménez mos fa una crònica de l'any i se parla un poc de tot. I per últim tenim unes quantes filades en la que Mònica Rendó mos parla de la filada Barbarroja, Pepe Tótem mos parla de la filada de la Flora, Manu Pérez de la filada de la banda de los Tarugos, Angie Bernabéu de la filada Barra Fija,
Celso Juan mos parla de la fila Garibals, fila Ilustrat mos parla Sergio Mira y de la fila Chicor mos parla Merche Crespo. Bueno, a partir d'ahí només agraïvos a tots que hagueu vingut. Gràcies a Berta per el gran treball que ha fet, m'ha ajudat moltíssim. A Susi Guillén, que jo la veig avui en una il·lusió, fia meua, que està fent festa una altra volta. I a Belén Vallez, que també m'ha ajudat molt en el tema del Facebook, Antonyita, que ha superat la seva por i és una gran presentadora. I a la meva família, per supost, perquè sabeu que estan ahí, m'ajuden molt i bueno, m'aguanten totes aquestes coses que faig jo. I no volia oblidar-me del meu amic El Cano, que és un crac. El tio, gràcies a ell, i un aplauso, s'ho mereix, perquè gràcies a ell, enguany, juntament en el Fester, regalarem un calendari. I aquest calendari s'ha sufragat gràcies a la publicitat que ha buscat ell i que podem tindre-lo en el mà. Moltes gràcies a tots. Despedimos a Toni. Ahora invito a subir al presidente de la Junta Central de Moros y Cristianos, José Eugenio Pérez Flores, que nos dirigirá un minuto de su intervención y donde se sortearán dos ejemplares del Fester 2016. Buenas noches, señores autoridades. Ay, perdón. Señor alcalde, es que como no estaba acostumbrado a que los alcaldes vinieran a estos actos, perdón. Me están diciendo que pare. Es que no te había visto. S'ha terminat ja, els tiques esos? Bueno, me dicen que empiece. Señor alcalde, autoridades, concejal de fiestas, reina, sultana, cargos festeros, buenas noches, presidentes y comparsistas. Este acto para mí, aún estoy temblando de ver las imágenes que hemos visto, muy emotivo, muy bonito. Y además, porque creo que hay gente ahí que se lo ha merecido. De verdad, estoy muy emocionado. Vamos a cambiar un poquito la tortilla y bueno, como estáis viendo, se ha presentado el Fester 2016 y cuando yo a Toni le propuse ser director hace más o menos un año, pues se quedó un poquito parado y no sabía qué contestarme. Me dijo que le diera un tiempo, yo le di un tiempo, él me contestó y me dijo que aceptaba. Que, como habéis dicho, ayer, diciéndolo bien, Toni, ni calamar de una tergiversa. Yo la revista no la he visto, de verdad, nunca la veo, nunca. Me gusta verla cuando todos los presentes la tengáis en la mano. Pues nada, yo agradecer a la imprenta Hermanos Aguados por el trabajo que han hecho. A Toni, pues que no, seguro que no nos va a defraudar con este fester que ha elaborado él. Que creo que es una revista que todo el festero la tenía que tener guardada en colección, como yo y mucha gente la tenemos, que es muy bonito verla en el pasar de los años, ver esas fotografías, ver esas crónicas, ver a esas personas que ya no están. Y de verdad, yo ya se lo dije, Toni, pégale un cuerpo a la revista, vamos a ser valientes, vamos a cambiarla, vamos a que la gente la compre, que se la quede. Os tengo que decir que esta revista tiene 16 páginas más.
lleva incorporado un calendario festero que empieza desde marzo a marzo, que su precio, que a partir de terminar el acto, son calendario y revista 5 euros, pero aparte hay un lote que está el CD de Sueños de Sal, la música y la revista y el calendario por 12 euros. Lo encontraréis fuera, el que quiera tener en sus manos, pues que lo compre, ¿no? Y bueno, supongo que habrán terminado de repartir los numeritos, no veo, pero yo no, una mano inocente, yo no soy inocente de nada. ¿Por qué no llamamos a la reina y a la sultana y que ellos traigan esos números? A ver, la reina y la sultana, que suban y sacan y hagan el sorteo. Bueno, pues aquí están Alba y Tamara, que nos ayudarán con el sorteo. El número de la revista que ha sido premiada es el 525, una, y la otra es el 100. Y el otro es el 151. Alguien lo tiene que tener, se ha repartido todo. Si no sale, lo volvemos a sortear. Ah, ya quedan. Mira. Pucha. A quien les ha tocado, ¿vale? Bueno, suerte. Bueno, reina sultana, hasta mañana. Bueno, y ahora para terminar, a través de Junta Central vamos a hacerle un obsequio a Tony por esta magnífica labor que ha llevado en la elaboración de esta revista. A ver, Tony, por favor, ¿puedes salir al centro del escenario? Vamos a presentar a la que va a ser el próximo director de la revista Fester. Mejor dicho, a la que va a ser, porque es chica. ¿Eh? Y vamos a nombrarla. No sé dónde está, no la veo. Pero bueno, Berta Galeana Paredes, directora del Fester 2016, de la comparsa Astur. Buenas noches, festeros y festeras. Gracias por la presentación y encantada de estar aquí esta noche. Es un privilegio para mí como festera recoger el relevo del Fester 2017. Quiero agradecer a José Eugenio el que haya pensado en mí para esta emocionante aventura y a su vez el gran reto que tengo por delante y la gran responsabilidad. Felicitar a Toni Cantó por el Fester 2016,
valorar el esfuerzo, la gran labor y dedicación que en ella se refleja. Y por ello quiero darte mi enhorabuena. Gracias por hacerme partícipe y poder colaborar en esta gran revista, que sin duda es el mejor escaparate de nuestra fiesta. Estaré encantada de escuchar cualquier idea, sugerencia, eso sí, con un mismo fin: el realizar un buen trabajo que represente lo mejor de nuestra fiesta. Muchas gracias y que paséis un feliz Mitch and Fester. Ahora es el turno de que nos dirija unas palabras el señor alcalde Fran Martínez. Bona nit. La veritat és que és un plaer estar així en una nit. Jo, alcalde. En una nit de tan bons sentiments. I ja que estem parlant de coses bones, bueno, també estava esperant a veure si feia temps i se sentava José Eugenio, però no, ho escolté. Ja que ha dit això, lo normal és que un alcalde o una alcaldessa estiga així. Lo que no és normal és que no està bé, perquè jo no entenc una novel·la sense festes de moros i cristians. I crec que ja va ser hora d'anar a l'Ebre. No teníem que avergonyir-nos ni anar en contra, sinó que és per anar. Tenim que anar tots junts i posar tant el nom de novel·la com el nom de les festes a l'altura que es mereixen. I dit això, com anava dient, és una nit bona, de molt bons sentiments. I ja que estem parlant de coses bones, crec que ja fa 10 anys va ser una bona idea el rescatar, una paraula que ara està en boga i que precisament no diu res bo, però crec que en aquest moment sí que va ser una bona idea el rescatar una revista com aquesta, com la del Fester, perquè he tingut la sort ja de pegar-li una miradeta i sincerament és un producte de molta, molta qualitat, de veritat, m'ha encantat. Toni, no sé per on vas, per on estàs, però de veres, m'ha agradat, m'ha encantat, crec que està cuidant, ho ha cuidat fins al més mínim detall i sense ser fester clavat des de dins, el que mentre he estat mirant-la, el que sí que m'ha abocat, el que sí que m'han entrat ganes, ha sigut com un aperitiu abans del plat fort, no? El que m'han entrat ganes és que aplegui ja la festa, encara que ara tenim l'aperitiu de mitja festa. Així que enhorabona a Toni per la gran qualitat de la revista, enhorabona també a José Eugenio per haver tingut la idea de nombrar a Toni. També donar-li, sé que és molta responsabilitat, però segur que estarà a l'altura, a la pròxima directora de la revista El Fester, Berta, segur que estàs a l'altura, i poc més que añadir, compreu El Fester, mireu-lo, disfruteu-lo, perquè de veres val la pena. Moltíssimes gràcies, molt bona nit, i disfruteu de la mitja festa. Bueno, antes de terminar, me comenta el director de la revista El Fester de este año que se le ha olvidado, sintiéndolo mucho, de agradecer a Magda Fuerte por el trabajo tan maravilloso que ha hecho de los escudos de las comparsas actualizándolos. Un aplauso. Y bueno, ya terminamos. Festeros y festeras, aquí termina este acto. Esperamos que hayáis pasado un rato agradable, daros de nuevo las gracias por asistir, desearos que paséis un fin de semana estupendo participando en la mayoría de los actos programados y deciros que esta maravillosa revista se podrá adquirir ya a partir de mañana en librerías y papelerías y que va acompañada, como ha dicho el presidente de la Junta Central, con un calendario
que comienza desde marzo del 2016 hasta el 17, de tamaño pared y con ilustraciones mensuales de nuestras fiestas. Pero que si ya queréis adquirirla en esta sala y ahora mismo, ahí hay un stand con los hermanos Aguados, los impresores, y que han tenido la deferencia de traernos el Goya ganado por nuestro documental Sueños de Sal, y que podréis haceros una foto también. Feliz Micha Festa y os esperamos en el refrigerio, que estáis todos invitados en el Casar Fester. Así que nos vamos para allá.